Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al Ateneo Mercantil de Valencia. Hoy para nosotros es un día muy importante en nuestro calendario del mes de julio, que como todos sabéis es un mes taurino por excelencia en la ciudad de Valencia, porque volvemos a ser un punto de encuentro de los aficionados valencianos a los toros. Muchos de ustedes ya están esperando las grandes tardes de toreo de este mes en nuestra plaza. Pero para ir preparándonos, hoy tenemos una cita de lujo, nada más y nada menos que la presentación de la obra de Toni Gázquez y Paco Laguna sobre Manolete. Y la verdad es que la presentación de este libro no podía ser más que en el Ateneo Mercantil, porque los lazos que nos unen son tan fuertes que es imposible no volver a estar todos juntos esta tarde en torno a la figura del califa. Porque guardo yo personalmente un gran recuerdo de la interesante exposición sobre el centenario del nacimiento de Manolete que se organizó aquí en el Salón Noble del Ateneo y con cuánta pasión tanto Toni como Paco nos explicaban los detalles de las fotografías de finezas. Nos transmitieron esa pasión por la figura de Manolete, la vinculación que tenía con Valencia y las ansias de poder recogerlo todo en un libro que hoy ve la luz y se presenta, como no, en nuestra institución. En este momento, en el escenario del Ateneo, se dan cita los tres mayores expertos de tauromaquia que puede haber en Valencia, porque los autores de Manolete en Valencia se les une a la sabiduría de nuestro maestro periodista José Luis Benlloc, también amigo de la casa, y el conocimiento que tiene sobre Valencia y los toreos que han hecho historia en nuestra ciudad. Todos aquí los que estamos reunidos sabemos que un libro como este, que vaya firmado por estos dos grandes autores, es una garantía de éxito. Puedo asegurar que tanto Toni, que es uno de los mayores protectores del mundo del toro de Valencia, como director general de Asuntos Taurinos de la Diputación, es una persona que defiende a diario y vela para que la Escuela Taurina de Valencia tenga presente y, sobre todo, futuro. Es indudable, además, que una de sus pasiones es Manolete, como ya lo demostró en la muestra de la que fue comisario, y ahora vuelve a hacerlo siendo el coautor de este libro que vincula al maestro con nuestra tierra y con todos los valencianos. Seguro que el texto destaca el gran número de corridas en las que participó Manolete en nuestra ciudad o su devoción por nuestra patrona, que como todos saben, le llegó a regalar un capote de paseo que pudimos también ver en la exposición como delantal en nuestra Virgen. También he de asegurarles, al hablar de Paco Laguna y su conocimiento por Manolete, que es una osadía para mí hablar de él, porque como biógrafo oficial nadie conoce mejor al de Córdoba. Paco dedica su vida a poner en valor la figura del toreo, a conservar viva su memoria y su conocimiento. Ese conocimiento sobre el diestro ha sido plasmado en una enciclopedia de 5 volúmenes y varios libros más sobre la figura más importante del toreo nacional. Y ahora ha puesto toda esa sabiduría en la escritura de esta obra tan necesaria y tan importante que hoy presentamos, que es Manolete en Valencia. Gracias a los dos, a Toni, a Paco, por esta joya que habéis creado, por un documento que era absolutamente necesario y que nos seguirá descubriendo nuevos detalles sobre la vida de Manolete. Y todo, como no, ha sido posible gracias a la Diputación de Valencia y a su presidente Toni Gaspar, que también es otro gran enamorado de la fiesta, que ha excusado su asistencia por motivos, como todos sabemos, políticos, que en estos momentos están gestando cosas importantes en Diputación, pero desde aquí le mandamos un gran saludo y desde luego la idea de que, aunque no esté aquí presente, está con nosotros, como está siempre y en todo momento. Y por último, no quiero despedirme sin citar, pues lógicamente, en nuestra casa a alguien que son los de los que más trabajan por la tauromaquia en nuestra organización, que es nuestra tertulia taurina.
Es una de las secciones del Ateneo Mercantil de las que más orgullosa me siento por su vitalidad, por el gran número de actividades que organiza, por su inquietud en mantener vivas y defender las costumbres propias de la sociedad valenciana. El año pasado cumplieron las bodas de plata de la tertulia, pero su celebración se extiende hasta nuestros días. Ya son 26 años de continuidad en esta tertulia taurina y en este mismo libro se puede comprobar gráficamente la pasión de los socios del Ateneo por el mundo de los toros. El acto de hoy es una buena forma de seguir celebrando este aniversario y de seguir trabajando por el futuro de la fiesta. Así que muchas gracias a la tertulia taurina, a los padres de la obra, José Luis Belloc, a todos ustedes como asistentes, y ya los dejo con los tres maestros que nos han reunido aquí para profundizar en esta figura del toreo que traspasó fronteras y que conoció más allá de las plazas de toros. Así que muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Y sin más doy la palabra al señor Belloc, que continuará con el curso de la conferencia. Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta, por su hospitalidad. Señoras, señores, aficionados, tertulianos, compañeros, colegas, autoridades, porque me ha parecido ver a José María Ángel, que tirando de su habitual discreción se ha quedado en las filas traseras. Gracias por su asistencia. Yo he escrito aquí unas líneas que trataré de que sean atractivas y aceptables por todos ustedes. Quería decir que estamos aquí para dar oficialidad a un hecho de lo más gozoso, un nacimiento. Diría, quizá de una forma más exacta, que estamos de bautizo. La presentación de un libro siempre tiene mucho de bautizo. Quien dice libro, dice cultura, y la cultura es un concepto imprescindible hoy en día y que tenemos que hacer valer junto a nuestra afición a los toros. Se ha repetido hasta la saciedad que el toreo será defendible y tendrá futuro en la medida en que le reconozcamos como una parte de nuestra cultura. En este caso hay libro, hay cultura y hay toros. El maridaje es perfecto. Y junto a ello hay mucha dedicación, hay valores muy importantes, hay mucha dedicación, hay estudio, hay tiempo, hay renuncias, incluso renuncias familiares, hay pasión, mucha pasión, porque se lo aseguro que sin pasión este tipo de trabajos sería imposible. Y al final hay un final feliz. El libro, la criatura. La criatura se llama Manolete en Valencia. Ha nacido llena de salud, fuerte y robusta, nada más que hay que verlo, hay que tener. Y repleta de contenidos las más interesantes. Y si se llama Manolete en Valencia, se apellida Gázquez y Laguna. Y tiene, además, un padrinazgo múltiple, la Diputación Provincial de Valencia y todos ustedes. Antes de seguir, viendo la afluencia de público, lleno total, una vez más, en el Ateneo, teniendo en cuenta la importancia que damos hoy en día a la asistencia de público a las plazas de toros y a cualquier actividad taurina, hay que celebrarlo por todo lo alto. Es una constante que nos han impuesto la realidad y el estado actual de las cosas, las circunstancias. Y es un indicador clave la asistencia de la realidad que vive el toreo. Ustedes lo practicarán, lo practicamos todo el mundo. Cuando nos interesa una corrida, preguntamos cómo está fulanito, cómo está venganito, qué tal la corrida. Y una última pregunta clave, ¿ha habido gente? Porque existe la conciencia general de que la gente, el público, los aficionados, es lo que marcará el futuro del toreo. Por muy fuertes que sean los argumentos de los antis, que no son ni elevados ni fuertes, simplemente son constantes y persistentes. Pues más allá
de todos los argumentos, si hay público, si hay gente, si hay afición, una recomendación a los aficionados, cuiden a la gente y al público y a los curiosos, los necesitamos a todos. Si están, si se llenan las plazas, el toreo tendrá vida. Y hay que apresurarse a volver a resaltar que hoy aquí en el Ateneo el lleno es total. La terna protagonista de este encuentro tiene nombres propios que se pueden escribir y se deben escribir con mayúsculas. Y tiene un argumento contundente. Ya saben ustedes que los carteles hoy en día, quizás siempre, pero ahora lo resaltamos más, deben tener argumento, deben tener un porqué, una conveniencia y una proximidad. Y si las palabras sirven de mensaje a los responsables de la Plaza de Toros de Valencia y de todas las plazas, pues mucho mejor. Proximidad, cariño, calidez. Y el cartel de hoy lo tiene. Tiene el argumento, tiene la proximidad, tiene el interés y todo eso se resume en poner en valor una historia de amor recíproca en un marco muy nuestro que marcó una época. Vamos a hablar de Manolete y de Valencia. El cartel, la terna en cuestión, lo componen un dios y dos apóstoles que expanden y tratan de expandir con éxito su evangelio. Él, Dios, el gran Manolete, especie de divinidad pagana, ídolo, referente social de una época, personaje de tal dimensión personal y artística, que como todos ustedes saben, cuando llegó la hora de buscarle un apelativo que lo definiese, era una moda y una costumbre muy de la época. Recuerden que Marcial era el más grande, que el Bienvenida era el Papa Negro, que el Choni era el Mascle, que Félix Rodríguez era Dinamita, por hablar de ejemplos españoles. Y si nos vamos a México, donde marca también mucho la carrera de Manolete, Silverio era el faraón de Texcoco, Garza era el ave de las tempestades, Gaona era el indio grande, Silvete el tigre de Guanajuato. Pues bien, cuando en esa moda y en esa corriente, cuando trataron de ponerle un apelativo a Manolete, que se lo puso, por cierto, un alicantino, Caíto, le acabó denominando el monstruo. Choca de entrada, ¿no?, que le digan a uno el monstruo en aquella época. Y si nos vamos a la Real Academia, a la RAE, dice que monstruo es un ser que tiene alguna anormalidad impropia del orden natural. Manolete era una anormalidad evidente del orden natural. Yo diría que era directamente sobrenatural. Y añade la definición. Es de apariencia temible. Ahí falla un poco el ajuste. Yo no diría temible. Yo diría de una presencia imponente. Imponente es la palabra. Verle sobrecogía. Todavía hoy en día, con las imágenes y con los estereotipos estéticos que tenemos que han cambiado tanto, ver a Manolete sigue imponiendo. Yo he entrevistado a cientos, posiblemente miles, de personajes del mundo del toro y muchos toreros. Y han sido muchos, con gran frecuencia, los que me dijeron que se decidieron a ser toreros después de ver a Manolete, como muestra del imán que tenía el monstruo. Por poner un ejemplo más propio a nosotros, más cercano, yo recuerdo que Paco Rubia, que era un tipo genial, me decía, yo vi un día a Manolete, lo vi bajar de su aiga, supongo que sería el buick, que siempre todo el mundo tenemos estereotipado con el que viajaba a Manolete, él era un mozo de almacén, y se vi a aquel hombre y dije, yo quiero ser como ese. Bueno, era una osadía de juventud, porque como Manolete no se podía ser, pero se podía intentar, ¿no? Bueno, pues eso era lo que es Manolete, eso y mucho más. Y qué decir de los apóstoles del gran Dios en esta ocasión. Primero les diré que se llaman, los conocen todos ustedes, Tony Gázquez y Paco Laguna. Y ustedes le ponen el orden que quieran, orden de antigüedad.
A lo mejor se pelean por ser uno más joven que otro, no lo sé, pero los dos son importantísimos. Dirán que no conocieron a Manolete, cabe pensar. No es verdad, le han conocido como nadie o como muy pocos, porque han estudiado a fondo, rebuscado matices, vivencias, relaciones, hasta el último pliegue de la existencia del propio monstruo. Tanto que han llegado a conocer detalles que se recogen en el libro que estoy seguro que ni el propio Manolete conocería. Hacen una buena pareja, está claro. Y el detalle, el de la pareja, es premonitorio por cuanto en el toreo las parejas han sido normalmente sinónimo de éxito. Ambos tienen puntos en común, la pasión por el toreo. Y en ella, quien se sienta apasionado por el toreo a la fuerza, incluye la devoción por Manolete. También tienen otros puntos diferenciales, aunque a mí me gustaría decir complementarios. Uno habla con corazón andaluz, el otro con rezuma valencianía. Son Córdoba y es Valencia, una vez más de la mano. Uno ve a Manolete con la fuerza con la que se defiende lo propio y el otro con el aval y el mérito de haberlo elegido como propio. Podría decir que uno pone el personaje y el otro el escenario. Se ha escrito y se ha contado mucho de Manolete. Verdades y bulos, incluso lo que ahora se llama fake news, mentiras, noticias falsas. Seguramente es algo inevitable cuando se refiere a un personaje de la dimensión del califa. Ellos mismos, los autores de este libro, me aseguran que tienen contabilizados, hasta ese punto y hasta ese detalle llegan, más de 650 obras, 650 libros sobre Manolete. Y si nos vamos al Google, encontramos ni más ni menos que 1.420.000 entradas en la red hablando de Manolete. Faltaba, a pesar de todo, de todos esos libros y de el Google al completo, faltaba la obra que centrase a Manolete en Valencia exclusivamente, que lo hiciese con detalle, con profundidad, con profusión de documentos. Desde hoy, cabe decir que ya no falta. ¿Y por qué digo que faltaba Manolete en Valencia? Muy sencillo. Los que se hayan interesado por el califa lo habrán adivinado. Es evidente, se sabe, que el mito Manolete es universal, pero también se sabe que su leyenda va estrechamente unida a Valencia. Y les aseguro que no es un ataque de chauvinismo. Hay muchos temas que hacen pensar que demuestran que es así. Está la feria de julio de 1942, en la que gana el capote de paseo y un premio metálico, el metálico que en aquella época es una auténtica fortuna y que permite marcar distancias con todos y permite mostrar al mundo el corazón que tiene Manolete y distribuyendo el premio entre su cuadrilla y entre las organizaciones benéficas, lo que hoy en día serían ONGs de Valencia y de Córdoba. Pero de eso saben mucho más ellos. Están anteriormente a la Feria de Julio, las tardes de su consagración, está la alternativa de Parrita, tan contada, tan nuestra, tan pletórica, la hemos escuchado tantas veces que a mí personalmente, estoy seguro que a todos ustedes en muchas ocasiones les ha pasado también, que hemos llegado a creer en nosotros mismos que la hemos visto. Y no la hemos visto porque no habíamos nacido y porque no cabíamos. Pero si fuese cierto, todos los que estaban hubiesen visto la corrida, Valencia aquel día tendría más capacidad que el Mestalla. Pero es una corrida mítica. Está la competencia con Arruza, que se desarrolla aquí de una manera total. Está la paz con Arruza a través de una paella que se organiza en Valencia. Está la vida y la faena al toro perdigón, aquel de la V en la Testuz, que le regalaron a Churchill. Está la alternativa del Choni, que me contaba el maestro Jaime, que fue de manoletista a manoletista y que aquel discurso acabó por fin en una sonrisa de Manolete que él nunca había visto, ¿no? Son en total 34 paseillos, muchos si tenemos en cuenta la corta trayectoria del cordobés.
34 pasillos que convierten a la capital valenciana en la segunda plaza en la que Manolete hizo más pasillos. Yo diría que la devoción de Valencia por Manolete, correspondida, por cierto, por el propio Manolete, no fue un hecho singular ni exclusivo. Manolete rindió todas las plazas que pisó, pero sí se puede asegurar que fue una de las primeras plazas en las que se produjo, se podría decir incluso sin faltar a la verdad, que propició o adelantó la eclosión definitiva del manoletismo. Pasados los años, se antoja algo natural. Esa era una combustión inevitable. Era como acercar la yesca a la mecha. Y en esas cuestiones, en explosiones reales y artísticas, Valencia sabe, como ninguna otra, cuándo tiene que acertar. Había antecedentes de esta afición que fueron capaces de descubrir, por ejemplo, a Juan Belmonte, que fue un revolucionario. Pasó el tiempo y en esta plaza fueron capaces de entronizar definitivamente al cordobés. Y para evitar las tentaciones de los pocos o de la gente que no valora exactamente en su medida y en su dimensión la importancia de Valencia, les diré que no significa ser cordobesista ningún desdoro, ni que haber sido belmontista en un principio cuando era un revolucionario no muy comprendido tampoco, porque de la misma forma que descubren a Belmonte y se hacen belmontistas, beben los vientos por Joselito el Gallo, y de la misma forma que respaldan el fenómeno cordobesista, son partidarios acérrimos de Camino y de Ordóñez. Por tanto, hay que hablar de una plaza abierta, sensible, que tira de historia y de tradición. Aquí se fundieron muchas culturas y aquí caben muchos toreros en la cabeza. Aunque, como en el caso de Manolete, fuese alguien que en ese momento rompía las normas y las formas. El planteamiento era el de un toreo absolutamente nuevo, capaz de hacer a todos los toros la misma faena, que para muchos era un defecto y para otros era una capacidad increíble, ¿no? Bueno, pues por todas esas razones, Valencia rindió y exaltó a Manuel Rodríguez Manolete. Así, yo estoy convencido, yo creo que ustedes también, y cuando tengan el libro en sus manos, que es a lo que hemos venido siguiendo a Umbral, a hablar del libro de Tony y de Paco, verán que el libro ha valido la pena. La documentación gráfica y documental ratifica la historia de Manolete en Valencia temporada a temporada, día a día, con los detalles que le acompañaron. Todo lo van a encontrar, insisto, en el libro de Manolete en Valencia. Ya les hablé de Tony Gázquez, que es un amante del toreo, pero quiero insistir en ello, del toreo y de Valencia, responsable de la escuela de tauromaquia de esta ciudad, la niña de sus ojos y animador cultural de la plaza. Y de Paco Laguna, primera autoridad en manoletismo. Pero el libro cuenta con la colaboración de otro personaje importantísimo en el toreo y en Valencia, Manolo Finezas, un fotoperiodista taurino de máximo nivel. En realidad era fotógrafo, era periodista y era taurino, cada uno por su parte, con conceptos diferenciados y de mucho rango, ligado al mundo del toro, por herencia, por familias. Su padre fue mozo de espadas de granero, lo saben todos ustedes. Su padre sirvió las espadas también a Bejarano, con una anécdota que no me resisto a no contar. Cuando vino a debutar a Valencia, le escribió una carta de que quería que fuese, como se hacían entonces las cosas, que fuese su mozo de espadas. Aceptó. Y cuando estaba vistiendo, le dice: ¿usted se acuerda de mí? Pues no. Y dice: yo fui el chalao que me dijo usted que era un chalao cuando salté de espontáneo en un toro de granero. Le dije que me iba a servir las espadas y me las ha servido. Bueno, y siguió sirviéndoselas. Bueno, pues en ese ambiente taurino apareció la vocación periodística de Finezas.
que fue notario de la actualidad de Valencia en el periodo que va de la Guerra Civil hasta su fallecimiento en 1996. Lo recuerdo con un tipo vital, exuberante, siempre con la cámara cerca, era un periodista de raza. Estaban los toros, estaba en el fútbol, estaban los foros políticos y sociales, atendía, era un freelance, encargos de las más prestigiosas revistas, como puede ser el Paris Match, como puede ser el Lead, como eran otras publicaciones. Su aportación al libro de Manolete es fundamental y clave. No es la única, porque cuenta también con la aportación gráfica, en menor cuantía, de otros grandes fotógrafos como Luis Vidal, que es otro de los grandes lujos del periodismo y de la fotografía valenciana, como Cairo y como el entrañable Cano. Y cerrando el círculo de personajes, identidades que han hecho posible esta criatura, está la imprescindible Diputación Provincial de Valencia. Una vez más asume el tutelaje de la fiesta de los toros con grandeza y generosidad, tanto en lo que se refiere a la defensa de la tauromaquia como a la puesta en valor, luz y taquígrafos de los mejores fondos culturales de la misma. En este caso, ha rescatado la historia grande de Manolete, nada menos, en una tierra que lo hizo propio y que es absolutamente grande también. Era lo que quería contarles y ahora le voy a dejar la palabra a Paco Laguna. Aunque, no sé si ahora o después, tengo que decir unos mensajes que me ha mandado. Está cerca, pero está lejos, porque está mudo. Tony, que no podía hablar y quería que matizásemos lo que él, en síntesis, quería decirle. Este libro es la culminación, me ha dicho que les diga, de una importante exposición sobre Manolete que con motivo del centenario de su nacimiento se organizó en Valencia. Una muestra extraordinaria, y todos los que la vimos lo podemos ratificar, que formó parte de lo que se denominó Año Manolete, que fue muy valorada, yo diría que tan valorada o más lejos de la tierra que en nuestra propia tierra, como demostración de la entidad y la categoría que tuvo aquella muestra. Fue una idea muy novedosa, realmente era la primera vez que se hacía una exposición sobre un torero en una tierra que no era la propia. Y hay que quería decirles también, Tony, que este libro empezó a concebirse en 1990, o sea que no ha sido una calentura de un día para otro. Aquel año, Laguna y Tony tuvieron la idea y comenzaron a recopilar material y testimonios. Y en ese punto me ha hecho especial hincapié en que les cuente, que haga referencia de la aportación que hicieron a este libro personajes claves de Valencia, a los que conocieron muy de cerca, todos ellos conocieron muy de cerca al monstruo y todos ellos tenían vivencias. El mentado Finezas, amigo personal de Tony, que puso rápidamente a disposición de la idea sus conocimientos y su inmenso archivo fotográfico. Juan Reus, que incorporó la imagen y la estética de Manolete a su obra con gran acierto y con gran éxito. Jesús Lloret Recorte, crítico del diario Levante, que vivió y contó las temporadas de Manolete de una forma muy directa en el periódico. Hablaron con Paco Peris, otro referente taurino de la mejor Valencia, que fue el sobresaliente de aquel mano a mano de Arruza y Manolete, Manolete y Arruza, nuestra ciudad. Detalle y paseillo que llevó con todo orgullo y que le permitió tener una de las fotos más bonitas y más preciosas que puede tener un torero. Manolete, Arruza y Paco Peris. Y si no decimos más, posiblemente nadie se enterase que era el sobresaliente. Pero la foto está ahí, que es una maravilla. Y hablaron también con el maestro Choni, ahijado, de Manolete, que, como les he dicho antes, consiguió en la ceremonia de la alternativa arrancarle una sonrisa. El libro estuvo a punto mucho tiempo, no acababa de encontrar el respaldo necesario, no por eso hay ningún resquemor, ni ninguna queja, ni ningún lamento, y sale a la luz ahora, posiblemente en el momento oportuno que debe salir. Tony dice, y lo refrendo, que les diga que compren el libro, eso lo he añadido yo, pero se entiende,
que en el mismo se utiliza un lenguaje directo, es verdad, muy próximo. Es una obra en cuyo mensaje tiene un papel fundamental el aporte fotográfico y documental. O sea, que se puede leer y se puede ver. Y les aseguro por mi parte que es una obra magnífica que tiene que ser imprescindible en las bibliotecas de los aficionados a los toros y más tratándose de Valencia. Cualquier detalle que sucediese en ese tiempo, cualquier personaje, cualquier sinsabor, cualquier gloria, todo lo que fue Manolete en Valencia está resumido en este magnífico libro al que acabamos de bautizar. Así que muchas gracias por su presencia. Le voy a ceder la palabra a Paco Laguna, que es de verdad el que conoce y sabe de Manolete de todos nosotros. Gracias. Señora presidenta, José Luis, Tony, distinguidas autoridades, amigos todos, hay momentos en la vida que a uno se le acelera el corazón, lo he dicho en varias ocasiones, esta es una de ellas. Y me van a permitir un pequeño inciso de que esta obra, también hoy, que le estoy invitando a ustedes, he dicho distinguido público, pues tendría que decir distinguidas esposas, porque hay que ver a Amparo lo que llevas tragado y Anita lo que te queda por tragar. Quiero decir esto porque es una cosa que a nosotros se nos escapa. Y digo se nos escapa porque la vida es un misterio. La vida es un gran misterio, claro está, para unas personas más y para otras personas menos. Esta obra es imposible, imposible decir lo que ha costado hacerla, cómo ha salido a la luz, lo que lleva dentro, porque es un récord Guinness. No hay un personaje en la historia, no un torero, un personaje en la historia que recoja su trayectoria profesional en una sola ciudad. Y claro está, se dice que cuando se unen dos fuerzas por un común evento o por algo bonito o por algo realizable, no se suma, como es el caso de Tony y Paco Laguna, que somos dos. No, cuando la causa es bonita, cuando la causa es desinteresada, cuando no apostamos nada más y nada menos por la causa, los valores se multiplican. Y es lo que ha pasado en esta obra. Nosotros, José Luis lo ha dicho, y ustedes podrán decir, pues vaya gente torpe, 20 años para escribir un libro, hijo mío, ya está bien. No, es que nosotros no teníamos prisa. Los acontecimientos, creo yo, que nos iban marcando el paso. Este libro, créanme ustedes, que ha sido muy, muy, muy paralelo a la tauromaquia de Manolete. Porque la tauromaquia de Manolete se fraguó a fuego lento. No fue un torero que saltó de la noche a la mañana, era muy torpe, parecía hasta desgarbado, tenía hasta pocas hechuras de torero, pero era un diamante en bruto. Y cuando aquel diamante en bruto empezó a brillar, deslumbró el mundo taurino. Pues este libro también se ha hecho a fuego lento, porque han sido muchos años. Pero en la vida hay algo que también marca a los triunfadores, que no es nuestro caso, porque nosotros no hemos triunfado ni queremos triunfar, porque el triunfo es a veces hasta ingrato. Pero el triunfo de la vida es la constancia. Y cuando se es constante y se lucha por una causa desinteresadamente, enamorado, porque hay que decirlo aquí, Tony está enamorado de Valencia, está enamorado del toreo de Valencia. Y Paco Laguna está enamorado, por desgracia, digámoslo así, de Manolete. Fíjense ustedes qué tándem, Manolete y Valencia, Valencia y Manolete. Pues este fuego lento nos ha servido también para demostrarnos a nosotros mismos que cuando la vida se ve con optimismo, cuando no tira uno la toalla, cuando no tiene uno gatos en la barriga, la vida te es mucho más placentera
y el proyecto puede que llegue a un buen final. Porque nosotros, en varias ocasiones y hace ya tiempo, presentamos este proyecto. Claro está que no sería ni muchísimo menos así, porque Manolete, como él mismo diría, espérate que el libro no está terminado. Pero nosotros queríamos terminar el libro. Y naturalmente, pues, nos veían allí como dos pardillos, porque otra cosa que yo quiero decir aquí, hay muchas caras conocidas, me encanta venir a Valencia, porque son muchas las ocasiones que he venido aquí, he estado en este gran Ateneo a hablar de Manolete y del toreo. Como dicen los toreros, cuando una plaza les es grata, estoy toreando en mi casa. A mí me pasa exactamente igual. Yo cuando hablo en Valencia parece que estoy hablando en mi casa, porque es que hay que ver un 4 de julio, tal día como hoy nació Manolete y ha nacido esta obra, y es que Manolete sigue llenando las plazas. Era un torero que abarrotaba, que se acababa el billetaje. Bueno, pues aquí se ha cumplido otra vez eso. Hay que ver la convocatoria que tiene Manolete. Y si ustedes siguen en esta línea, apoyando la cultura, apoyando lo que es hoy, ¿saben ustedes lo que cuesta escribir un libro? Muchísimo. Pero un libro escrito en papel, que el papel lo aguanta todo, digámoslo así de manera coloquial, lo puede escribir hasta un embustero. Pero amigos míos, escribir un libro a base de imágenes, a base de documentos, a base de personajes históricos que están todos aquí, eso ya es otro cantar. Y claro, cuando nosotros presentábamos el proyecto y no nos escuchaba, como teníamos tanta fe en Manolete y tanta fe en nosotros, porque no teníamos que tirar la toalla, le decíamos naturalmente, Tony, yo a él y él a mí, no te preocupes, hay que ver lo que se va a perder tío este. Y es lo que hoy día hay que decir, hay que ver lo que ha ganado la Diputación de Valencia. Porque ya una vez este libro realizado, esto es una joya. Y no porque lo hayamos hecho nosotros, porque entre otras cosas, cuando un libro donde manda es la imagen, donde manda es el documento y donde manda un nombre, ¿saben ustedes quién ha escrito en realidad este libro? Valencia y Manolete, no hay más. Paco Laguna y Tony somos dos monaguillos aquí, no somos más. Porque este hombre tiene tanta grandeza que hay que ver qué legado ha dejado con 30 años de edad que dejó su vida. Y con 30 años de edad, más de 600 obras, y las que le quedan, ¿eh? Porque esta es una más, luego habrá otra. Aquí hay algo de magia. Aquí hay algo, no sé cómo decirle, dice que el embrujo existe. No se ve, y dice, oiga, si no se ve es que no existe. No, mire usted, el aire no se ve y el aire existe. Pues Manolete estaba lleno de embrujo. Pero lo más bonito de Manolete es que embrujó a Valencia. Y no solamente embrujó a Valencia, es que en aquella fecha Valencia se convirtió en el centro del taurinismo. Las ferias de julio que aquí se montaban con las bases de Manolete eran irrepetibles. Hubo otro empresario, que era don Pedro Balañá, también muy listo, que fue donde más toreó Manolete. Pero Valencia, que fue la segunda, como bien ha dicho José Luis, con 34, aquí fue donde se abrió la caja de los truenos, y válgame la expresión, porque aquí los truenos en falla nos dejan hasta sordos. Pues aquí, la tauromaquia de Manolete, en esa feria del 42, cuando a un toro llamado Maganto le cortó las dos orejas, el rabo y las dos patas, los periódicos dijeron un acontecimiento histórico. Nunca se ha visto un torero recoger tantos trofeos que le tuvo que ayudar la cuadrilla. Porque verán ustedes una fotografía donde Alfredo David, otro grandioso torero valenciano, está con las dos orejas y el rabo. Y Manolete con las dos patas. Había que darle ya todo el toro, pero claro, no podía con él. Se lo hubieran dado ustedes también. Entonces, cuando uno se encuentra con estos personajes, cuando uno se encuentra con una persona como Manolete, que rompió todas las normas, pues naturalmente también rompió las normas
de la propia civilización que aquí se estaba haciendo en España, en Valencia, en Córdoba y en Madrid. Esa civilización que se apostó en contra de él, sí, apostaron en contra de él, porque en España nos gusta mucho levantar los triunfadores, levantar monumentos. Yo muchas veces lo pongo de ejemplo, qué lástima tirar esa Medina Sara de Córdoba, porque así, porque levantamos los monumentos y luego los tiramos. Pero posiblemente Valencia sea de las pocas ciudades que no le atacaron con tanta, no sé cómo decirlo, a Manolete. Aquí Manolete se tuvo que encontrar como pez en el agua. Ustedes lo verán en estos documentos, cómo este hombre se paseaba por las calles de Valencia, cómo le regaló ese capote de paseo a la Virgen de los Desamparados, cómo la visitaba, cómo se ponía a tomar café en el Fénix, cómo bromeaba con Finesa cuando un día llegó Finesa, que nos contó una anécdota preciosa. Estaba en las calles de Valencia regada más o menos, y estaba el tranvía, y él iba en bicicleta, metió la rueda en el tranvía, en la vía, pegó un topetazo, la camisa se puso perdida y el hombre se hizo polvo, pero tenía que hacer su reportaje para el periódico. Y cuando lo vio Manolete, entra por las puertas y le dice: Finesa, ¿qué te ha pasado? No, ¿qué tal? Dice: que pareces un Cristo. Un hombre con ese carácter tan serio, y hasta bromeaba con gente cuando estaba aquí en Valencia. Recorte nos decía que había conocido muchísimos personajes, muchísimos toreros, pero con esa categoría humana de Manolete, muy poco. Yo no quiero olvidar de nombrar a unas personas, y como yo siempre hablo sin papeles, pero aquí no quiero que se me olvide ninguno de ellos, como es Finesa, que ya lo he dicho, pero yo lo voy a repetir: Reus, Recorte, Paco Peri, El Choni, Barceló, porque nosotros, en el sentido figurativo y cariñoso, yo no sé un saqueador cuando entra en una casa lo que hace. La verdad es que la deja y se lleva todo lo que pilla. Bueno, pues nosotros tuvimos la gran suerte de encontrar con unas personas que conocieron a Manolete, que trataron a Manolete, que tenían documentos de Manolete, que tenían fotografías dedicadas de Manolete. Yo no sé lo que vieron en estos dos pardillos, pero que nos los dieron todo. Pero es que nosotros éramos insaciables. Yo no sé la pena, claro, es que a los años aquí no se queda nadie, lamentablemente. Pero ustedes se imaginan, y yo me lo estoy imaginando, un Reu, un Finesa, un Recorte, un Paco Peri, un Jaime Choni con nosotros aquí. La cantidad de documentos que estos hombres nos han dado, nos han regalado, que yo cuando lo veía, digo, pero ¿cómo se están desprendiendo estos hombres de estas cosas? Ustedes verán aquí una fotografía de Recorte, de puño y letra de Manolete a él, y él la da para que nosotros la metamos en este libro. Un autógrafo de Manolete, piquen ustedes en internet, si sale alguna, que no salen muchas, si sale alguna foto de Manolete, verán ustedes el precio que le pone. Un Reu, que a mí me dejó frío precisamente aquí en el Ateneo, porque Manolete tuvo la gran suerte de que aquí no solamente era el público, es que cuando un toro de verdad triunfa, es cuando a otro artista lo invita a realizar su propio arte. Cuando un pintor se inspira en él, cuando un poeta se inspira en él, cuando un escultor se inspira en él, pues eso sucedió aquí en Valencia. Porque el primer cartel que se le hace a Manolete, donde él figura en esa litografía preciosa, y nada más y nada menos se entretuvo Reu en hacerlo con el pase que más representativo tenía él, que era la manoletina, pues cuando Reu le hizo el primer cartel a Manolete en el año 42, cuando Manolete vuelve a Valencia, le dedica una fotografía a Reu diciéndole, en plan de agradecimiento, al pintor que le ha hecho aquello. Esto está todo aquí, todo lo que yo estoy hablando son hechos demostrables. ¿Cómo es posible de que Juan Reu doy una conferencia aquí en Valencia, en este Ateneo, y se presenta con un cuadro
Y yo no sé lo que llevaba, yo como cuando lo vi, como este hombre siempre iba con libros y con cosas. Y al final de la conferencia me da el cuadro, dice, toma Paco. Porque yo el cuadro ya le había echado el ojo y se lo había pedido muchas veces, que seguramente ya cansado diría, ya no me lo vas a pedir más, ya, es que como no me lo pidas te lo vas a llevar. No hizo falta que me lo llevara. Me lo dio de la manera más bonita que se puede dar algo. Porque ustedes saben que la vida son eslabones. Nosotros somos como eslabones, unos de una causa, otros de otra, pero en realidad, cuando uno trabaja por algo, encuentras un apoyo, y más si lo hace desinteresadamente, porque nosotros, no lo voy a decir aquí, porque nuestras mujeres hasta nos pueden pegar. Casi todo el mundo, y esto no lo digo en plan de crítica, sino todo lo contrario, porque yo sigo comprando cosas. Pero la mayoría de escritores, y que en un libro, pues hombre, lo lógico es que se gane algo, se apueste por algo. Si ustedes supieran los dineros que saca, tiene que gastar a Tony para conseguir algunos carteles que hay aquí, y a mí también, estas dos mujeres nos iban a pegar una paliza esta noche que nos íbamos a mear. Porque nosotros hemos apostado por algo, por hacerlo, porque saliera a la luz, porque era necesario, porque Manolete en Valencia era algo más. Nunca un torero la regaló con aquella categoría como lo hizo Manolete en la época de hambre, como ha dicho José Luis, 25.000 pesetas y un capote. Eso es que son detalles únicos. Y eso que le estaba contando de la fotografía, qué cosa más bonita que Manolete le dedica la fotografía a Reu. Y cuando Reu me da a mí la foto, le dije, hombre, Reu, te has cargado la fotografía. ¿Cómo se te ocurre? En esta esquina está la dedicatoria de Manolete a él y en la otra me la dedica él a mí. Dice, pero hombre, Paco, no seas torpe. Es que esta fotografía te la está dedicando Manolete a ti y a Tony. Porque somos eslabones. Él me la dedica a mí y yo te la dedico a ti para que la pongas en el libro. Y efectivamente, era el propio Manolete el que impulsaba a todos estos personajes a que nosotros pudiéramos darle vida a este libro. Porque la única realidad que hay es que si recordar es volver a vivir, ¿ustedes se imaginan la vida que nosotros, la vida que los valencianos, la vida que le están dando ustedes hoy mismo a Manolete? Es enorme la expectación que aquí hay. Pues esto es lo más bonito que nosotros hemos podido hacer. Recordar la historia de Manolete en Valencia. Y además, no me quiero alargar mucho, pero cuando un personaje se dicen que la Plaza de Toro de Linares, o la ciudad de Linares, mejor dicho, anterior a la muerte de Manolete, en su nómina de torero, hay muy pocos espadas. Pero no se sabe por qué. Puede que se sepa, pero no vamos a hablar aquí porque si no parece que estamos aquí hechos unos brujos. Hay algo mágico, porque cuando muere Manolete, esa sangre derramada en Linares fructiferó de tal manera que miren ustedes la nómina que ha dado la ciudad de Linares de torero. Muy larga, no voy a nombrar a ninguno porque no me quiero dejar ninguno atrás. Pues algo de eso también ha pasado en Valencia y lo más bonito, sigue pasando, creo yo, porque es casi hasta mal visto por mi parte, digo mal visto por mi parte, siempre yo lo que hablo en plan cariñoso, ¿no? Que si un señor tiene un nieto que es torero, pues que ese nieto beba en la fuente de su abuelo, porque ve fotografía, ve esto, le hablan de él. Pues ¿cómo es posible? Y precisamente en esta feria de julio se van a cumplir 25 años de la alternativa de Vicente Barrera. ¿Cómo es posible que el nieto de un torero valenciano de la categoría de Vicente Barrera, cuando debuta en La Maestranza, que tengo yo varias crónicas de él, dicen, pero ¿de dónde ha salido este torero tan amanoletado? Este señor no huele a Valencia, huele a Córdoba. Y Vicente Barrera tenía muchísima, y seguirá teniendo, porque el que tuvo, retuvo. Pero es que en Valencia hubo algo que a los toreros que aquí han nacido, porque esto es otra tierra de grandes toreros, pues aquí también ha dejado Manolete alguna semilla.
porque no solamente podemos hablar de Vicente Barrera. Apostar por un torero es sumamente peligroso, y más todavía decir, ese puede llegar, porque a lo mejor casi siempre te puede equivocar. Pero aquí hay un chaval que lo he visto torear solamente en vídeo, y amigos míos, la tauromaquia de Manolete sigue viva en la tauromaquia de un chaval nacido a la sombra del Miquelé. No voy a decir nombre, si él sabe quién es, que lo sepa, y el público mejor que no lo sepa ahora y que lo descubra dentro de poco tiempo, porque si Dios le da suerte, van a ver ustedes la tauromaquia de Manolete interpretada por un torero valenciano. Porque reúne muchas cosas de Manolete. Valor y sobre todo personalidad. Este chaval tiene personalidad. Y yo, como estoy presentando el libro y estamos hablando de Manolete y estamos hablando de una ciudad, qué cosa más bonita decir hoy aquí que si Manolete ha muerto, gloria a Manolete. Y que si hace 102 años que Manolete nació, hoy en este libro vuelve a nacer Manolete. Y un valenciano puede ser el continuador de su tauromaquia. Y muchas gracias. Perdonen ustedes que yo, como ya lo han dicho tantos, que compren el libro, va a decir, vaya una gente pesada. Les voy a decir algo, ¿eh? De este libro se ha tirado una tirada corta, porque es un libro muy caro, no muy caro por lo que nosotros hemos cobrado, que gracias a Dios no hemos cobrado nada, pero la interpretación, el color, la página, la maquetación, todo lo que se ha desarrollado en este libro es bastante caro. Quiero decirle a ustedes con esto que este libro posiblemente será de los que se coticen el día de mañana. ¿Por qué? Porque la tirada es muy corta y solamente en una ciudad. Eso va a marcar mucho. No quiero decirle que la vida es como es, ¿no? Yo no estoy vendiendo nada porque yo he venido en avión y mañana me voy otra vez para La Coruña, que se está muy fresquito. Y solamente le quiero decir eso, que la maravilla de este libro es casi irrepetible. Por mi parte, seguro que sí. Tony, yo no sé si volverá a repetir un libro como este, pero yo seguramente no. Lo que sí les digo a ustedes, que si quieren de verdad, apoyar la fiesta de los toros y la cultura de Manolete, el que tenga este libro en su casa el día de mañana se va a alegrar. Porque esto puede ser incluso hasta una cosa que uno deja a sus nietos, porque yo estuve un año que nació Manolete, 102, hablando de Manolete, y nada más y nada menos que en Valencia. Porque me he dejado una cosa en el tintero al hilo de esto. ¿Ustedes se imaginan con lo que está cayendo? Con los antitaurinos que hay. Que en mi ciudad, en Córdoba, se han acobardado y no han apostado por la fiesta de los toros en Córdoba y su cultura. Y aquí la Diputación de Valencia, un señor torero que no es de Córdoba, haya apostado por este libro que cuesta un dinero hacerlo. Amigos míos, permítanme ustedes, porque no está el presidente, pero yo no llevo nunca sombrero, pero me hubiera puesto sombrero y me lo hubiera quitado delante de él. Porque hacerle este libro a un señor que no es de Córdoba tiene muchísimo, muchísimo mérito. Y por eso yo le doy ahora mismo las gracias a la Diputación y al pájaro este, que también tiene mucha culpa de ello. Muchas gracias por su asistencia. No es por insistir, compren el libro, porque además de una maravilla, es un negocio. Cuesta no sé cuánto, pero vale mucho más. Así que no se lo pierdan. Enhorabuena a los autores, a la Diputación, y ahora toca disfrutar de Manolete y Valencia. Gracias.